y vecinos, con ustedes, el grupo de teatro de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Recibámoslos con fuertes aplausos. ¡Vamos! No es más que una condena de fracasos. En todo orden de cosas. En el amor. En el trabajo. En la consideración de los demás. Uno tras otro. Nadie me quiere. Y yo no quiero a nadie. Hasta aquí nomás llegamos. Discúlpenme si es que ustedes habían esperado alguna expectativa mía. Si es que no han tenido alguna. ¡Mira! ¡Acépteme en el más allá! ¿Qué está haciendo, señor? ¡No lo haga! ¡Déjame! ¡No lo haga! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Y esto? ¡Por Dios, me está matando! ¡Necesito ayuda a sanarlo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué gritan? Lo vi todo, señor policía. Ese tipo acaba de clavarle un cuchillo a un pobre coreano. ¡Japonés! Al contrario, es aquel cuchillo que él mismo se había clavado. ¡Mentira! ¡El terrorista miente! ¡Le digo que vine a salvarlo! ¿Y qué va a creer eso? ¡Pero es la pura y santa verdad! ¡Fue él! ¡Diga! ¡Fue él! ¿Lo ves? ¡Hasta el mismo muerto lo confiesa! ¿Cuál muerto? ¡Ese, pues! ¡Estás convicto y confeso! ¡Date preso, criminal asesino! ¡Y cuidadito por intentar oponerte! ¿A dónde me lleva? ¿A la comisaría? ¡No! ¡Llévelo a la cárcel de una vez! ¡La peor de las cárceles perseguir a esos criminales! ¡Señorita! ¡No se dejen esto! ¡Si quiere colaborar, llama a los bomberos para que retiren el cadáver! A ver, ¿quiere decir que murió el Nisei? ¿Cómo quedarán sus hijos? ¡En total desamparo! ¿Lo conocía? No, pero imagino que deben tenerlo. Estos orientales son muy fecundos. ¡Anda, Camila! ¡Criminal asesino! ¡Vas a pagar el haber dejado una pobre viuda con 7 hijos, por lo menos! ¡Mira! ¡Lo pillé clavándole un cuchillo a un coreano, un japonés! ¡No estoy seguro! ¿Cómo? ¡No estás seguro! ¡Decídete! Es que como todos son igualitos, ¿usted lo puede distinguir? ¡Con su cuerpo, cabo! ¡Y no sea insolente! ¡O lo mandaré a la comisaría más lejana de la Puna! ¡A su orden, comisario! ¡Así que tú mataste al asiático! ¡Todo lo contrario! ¡Yo traté de salvarlo! ¡Mentira! ¡Lo vio todo el mundo! ¡El asesino se acercó! ¡Sí! ¡Se acercó al occiso! ¡Y luego de reír suavemente, lo despanzurró como a un conejo! ¡Ajá! ¿Con qué tenemos aquí a un experto asesino? Estamos muy satisfechos con la recepción en este evento y vamos a seguir presentando también la obra de aquí. Muchas gracias. Muy divertida, muy interesante el contenido que tiene y a veces el mensaje de la vida. Muy bonito. Y bueno, la obra que he visto me pareció muy chévere. Un poquito dramático, pero bacán. Tienen futuro los chicos. Bien, chicos. Apoyan arte. Siempre. Quiero saludar a todos los alumnos de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Nosotros de la FITECA estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dan siempre todos los años y participan en la programación y en la manera de cómo articular y juntar entre la población y la universidad a través del teatro, juntarnos, ¿no? Integrarnos. Eso está muy bueno por el desarrollo cultural de nuestros pueblos y del país en general. Este tipo de mensajes como que ayuda a la reflexión, ¿no? A concientizar a las personas a que reflexionen, ¿no? Y cambien y tengan otra manera de ver las cosas.
A mí me parece estupendo porque generalmente la difusión hacia el teatro nos ayuda a nosotros a crecer como personas, a perder el miedo, a tener la confianza de sí mismo, pero sobre todo también a permitir expresarnos y hacer reflexionar al público sobre alguna temática social, sobre alguna temática espiritual de lo que pueda haber, ¿no? Hacer cambiar a las personas o incentivarlas de una u otra forma a través del arte. ¡Bajen las armas, carajo! ¡Hola! ¡No están aquí! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Yo a este lo conozco! ¡Su rostro ha salido en todos los periódicos! Cierto, es el asesino del japonés, ¿no? ¡Yo no he matado a nadie! ¡Ustedes! ¡Ustedes son terroristas! ¡Terroristas son los que oprimen a nuestro pueblo! ¡Los que alientan la injusticia social! ¡Los que...! ¡No gastes saliva y vámonos! ¡Al fondo, a la derecha! ¿Estás seguro, no? Sí, ahí donde dice sección terroristas y anexos. El destino me empuja a la misma dirección. ¡Y ya no resisto más! Ay, ¡adiós, Juanita! ¡Perdóname! ¡No! ¡No lo hagas, hijo mío! ¡Tu cuerpo es templo de Dios! ¿Quién es usted? ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios me envía para evitar ese pecado mortal! ¡Soy pastor! ¿Sabe qué, pastor? ¡Llévese su rebaño a la punta del cerro! ¡Pastor de almas, insensato! ¡Pastor de almas! ¡Los evangélicos me llegan altamente! ¡Soy sacerdote católico! ¿Sacerdote? ¡Nada menos! ¡Cuánto honor! ¡Dame el cuchillo, hijo mío! ¿Que no ve que es un pedazo de reja? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¿Por qué quieres matarte, oveja descarriada? ¡Sin insultos, quiere! ¿No ves que quiero ayudarte, hijo mío? Le aconsejo que no lo haga. Yo quise hacer lo mismo con Kenya Nakamura en situación idéntica a esta. Y desde entonces todo me sale mal.